El problema de las mentes cerradas es que no se dan la oportunidad de escuchar, es que no se dan la oportunidad de observar el mundo, es que no se dan la oportunidad de vivir. Recuerda, el existir nos da la oportunidad de aprender. Abre tu mente, abre tus horizontes, deja que Dios actúe en ti y que te mande el conocimiento perfecto. ¿Para qué? Para que tú vivas plenamente. En efecto, familia, esta vida hay que vivirla plenamente, no en pedazos, no sobreviviendo, únicamente abandones en las manos de Dios y que Dios le diga cómo vivir, sea lo que la naturaleza quiso que fuera, y únicamente deje que la voluntad de Dios se haga realidad en su vida, porque la voluntad de Dios es perfecta, divina y agradable. No tengo nada de qué preocuparme, pero mucho de qué preocuparme, que es el ser feliz y vivir viviendo. Así es. ¿Verdad? Agradecer todo. Oye, lo que Berito, tenemos. Pues ya quedaron listos nuestros medallones de queso, rico, pero les falta justo una salsa deliciosa. Ah, pues, vamos. Pues vamos a elaborarla. ¿Vamos? Pero ¿qué le parece si vamos a ver los ingredientes? Adelante. Estos son los ingredientes del adobo rojo para glasear: 10 chile guajillo, 2 chiles anchos, 3 chiles moritas, media cebolla, 6 dientes de ajo, 1 cucharada de comino molido, 1 cucharada de pimienta, 100 gramos de piloncillo. Cuarto de taza de vinagre. Cuarto de taza de aceite. Sal al gusto. 2 tazas de agua caliente. Oiga, familia, pues es una salsa que combina con todo, con tacos, con pescado, con mariscos. Es un commodity que debiéramos de tener en casa siempre, Vero. Y bueno, pues vamos a fundir sabores. En esta ocasión, todos los ingredientes van juntos. Ahí está el aceite. Voy a poner el chile guajillo o chile cascabel, el chile morita, como le conocemos aquí en el norte del país. Mira, ya se nos apagó aquí, todo. Ay, Dios. Aquí el chile morita. Voy a poner el chile ancho. Okay. También voy a poner un pedazo de piloncillo. Ay, qué rico. Que eso le va a dar un sabor un delicioso. Toquecito. Y voy a poner también cebolla. Okay. Y vamos a poner, Vero, los ajos. Voy a poner pimienta. Hombre, qué bárbaro. Pues. Voy a poner el comino. Voy a poner tantito vinagre. Voy a poner la sal. Y vamos a poner tantita agua. Ok. ¿Sí? Para que en esta ocasión todos los sabores se fundan de una forma deliciosa. Aquí está tu tapita. Vamos a taparlo con el mismo tapa del comal. Okay. Y mira, el pollo ya está cocido. Dele. En esta ocasión le voy a poner esta salsa a las pechugas de pollo planas ya cocinadas. Y también le voy a poner esta salsa a nuestros medallones de queso. No, no, no. De tal suerte que es una salsa que combina con todo. Bien fácil de preparar, bien deliciosa. Pero, Vero, mientras se funde y se cocina el chile, pues, ¿qué te parece si decoramos ya nuestros panecitos de elote? Claro. Mira, que sí. Qué manera tan bonita. Ahí se están cocinando los otros. Sí está lista la cámara para no abrirle mucho tiempo. A ver, aquí les va. Para que vea cómo se están cocinando. Mire, qué cosa tan deliciosa. Ah, sí. Se va cocinando el pan de elote. Qué rico. Pues así de delicioso y suculento los puede usted cocinar en casa. Bueno, pues vamos a dejar que se tuesten ricos. Ajá. Pero yo me les adelanté y ya tengo estos. ¿Y qué voy a hacer, Vero? Pues únicamente ponerles tantito betún blanco, la cereza y la hojita que no puede faltar. Ajá. Este detalle siempre se van a ver bonitos. Así es. Yo lo que les digo, hay que hacer un betún de gelatina que ya aprendimos a hacer, Vero, y que no tiene mayor ciencia. Este panecito ya tiene un sabor, tú ya lo pudiste comprobar. Sí, riquísimo. Bien rico. Delicioso. Y delicioso. Gama, por favor, pásame las cerezas y pásame por acá la famosa hojita verde y vamos a decorarlos. ¿Tú me ayudas, Vero, claro, a ponerle tantito betún? Claro. Y ahí está la hojita verde, la cereza y vea, tenemos al instante unos panecitos de elote bien de ricos, lujo. Vero. De lujo, sencillitos, fáciles, prácticos, económicos, en lugar de comer el elote con salsa. Y el toquecito pues, tuyo es diferente a lo del coco. Lo del coco le da un sabor bien rico. Sí. Y aparte de eso,
Vero, el tema de que va relleno con el requesón, sí, también le da un toque bien especial. Que lo hace más nutritivo, delicioso, ¿verdad? Más nutritivo y te sorprende, ahora sí que de repente encontrar ese detalle del requesón en la parte, sí, del centro, ¿verdad? Es cierto. Y mira, ¿en qué momento tienes un plato momento digno de una vez? Y a, como dices tú, a pesos y centavos en vez de cientos. Exactamente. Oye, simplemente vas y en todos lados, ya porque es de lote, te quieren vender a precio de oro. Ya se hizo, sí, ya lo hicieron como muy de moda. Y bueno, pues ahí tiene, familia, usted un bocado de reyes. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Vero? Pues la salsa, mira qué fácil, ya se oxidaron los sabores. Ya está lista, vamos a molerla y va a quedar lista. Familia, no tenemos tiempo de molerla. Mire, cheque el dato. Aquí tengo ya la salsa molida. ¿Cómo quedó, Vero? Híjole. Pues deliciosamente rica, sí, suculenta. No tengo nada más que agregar. La sal la vamos a agregar al gusto. Okay. Y lo que quiero que pruebes, mira, pásale por ahí para que veas qué cosa tan rica. ¡Qué rica! Y bien sencillita. Este está bueno para tenerle en el refri para todo. Para todo, hasta para unos huevitos revueltos, te queda bien bueno. Oiga, familia, pues ahorita le voy a poner a mis medallones de queso y a mi pechuga de pollo, y tú también ya vas a hacer la flor de palma. Pues vamos y regresamos a un corte y ahorita nos seguimos divirtiendo aquí en La Cocina.